¿Cómo era él? José era muy querido por todo el mundo. Solamente trabajaba para sacar al camino a los niños pequeños que tenía. Era dulce su vida, su hijo. ¿Cómo usted lamenta este hecho, tanta delincuencia aquí en Santiago? Muy temprano. Gracias, hermano. ¿Su nombre? Juan Sosa. Muy lamentable porque era un buen amigo mío. Uno de los hombres más serios que yo he podido ver en toda mi vida, porque lo traté bien de cerca, trabajó cerca de mí, trabajó en mi casa, y era un señor intachable hasta donde yo pueda conocerlo. ¿Empleado de la ferretería aquí? Él era dueño, diría yo que dueño, tenía eso enfrentado ahí, porque él vive aquí arriba, ahí mismo en el apartamento. La investigación arrojará todo lo muy penoso. ¿El nombre es suyo, señor? Modesto Gómez. Porque él estaba solo, a mí me llamaron que lo habían encontrado tirado con un balazo en la frente, pero no sabemos, al menos yo no sé más nada porque no me han dicho nada. ¿Pero presumen que se trata de algún robo o algo así? Puede ser, porque él era un muchacho tranquilo y no creo que ella haya tenido problemas con nadie. ¿El nombre de la persona fallecida? José Enrique Moreno. ¿Qué edad tiene? 32 años. ¿El nombre es su Nércida Rodríguez, su tía?